Pero muy buenos días, energía de amor para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal Herbolario Ale. Yo soy Ale. Les voy a enseñar hoy un juguito muy importante para que ustedes le puedan dar a sus niños y para los grandes. Pues con esto del coronavirus, entonces esto nos va a ayudar a fortalecer los pulmones, las personas que han sufrido de bronquitis, todos los problemas pulmonares. Es excelente, lo he comprobado yo, he tenido que hacerlo, he curado hasta una oveja allá en Huasca, donde yo vivía. Entonces los ingredientes son huevitos de gallina de campo, preferible, tenemos miel de abeja, este es aceite de coco que no se ve así como muy, pero este lo saqué yo antier precisamente porque este lo uso como bacterial. Después de lavarme las manos, cojo y me aplico unas gotas y me presiono en las manos, en la cara, en la planta de los pies para protegerme de que esto, porque yo sí tengo 57 años. Tengo listos los vasitos, la miel de abeja y tenemos nuestra sábila. Entonces a esto le vamos, a esta la dejé yo ayer sacándole la parte amarga, que es verde amarilla. Entonces aquí la voy a pelar y la voy a lavar para que veamos cómo se hace el jugo. Medimos 4 dedos de la sábila y la empezamos a pelar. Bueno, entonces aquí yo ya tengo mi pedazo de sábila que ya la previamente la pelé, la lavé, vea, tengo las cascaritas aquí en una bolsita, aquí la lavé, a esto lo vamos a agregar aquí a la nevera, a la licuadora, perdón, vea, y le vamos a agregar un huevo. Aquí a esto le vamos a agregar un huevo, le vamos a agregar más o menos una cucharada, depende del gusto que ustedes quieran, si les gusta bien dulcecito o no, entonces más o menos les agregan, yo al cálculo miro y le echo más o menos una cucharada de miel de abejas a mi porción. A esto le acabo de echar una cucharadita, como pueden ver, de aceite de coco, que lo preparé legítimo yo para hacerme mi batido, porque estoy cuidando ahorita en el momento unos abuelitos, entonces quiero que ellos se protejan. Esto queda maravilloso. Entonces esto es un alimento muy bueno para los pulmones, todas las vías respiratorias, para todo eso, y nos vamos a proteger, nos vamos a cuidar de esto. Entonces aquí vamos a tapar nuestro aceite, que nuestra miel, y vamos a probar cómo quedó esto. Queda muy rico, no queda sabiendo ni a sábila ni nada de eso, queda delicioso. Aquí se consume, en Colombia se consume el ponche, que es también batido un huevo y le echaban azúcar. Por ejemplo, se le echa, no sé si conozcan, unas hojitas de poleo. A ese ponche se le hace, se le pica tico poleo y se le echa miel de abejas. Es excelente para fortalecer la matriz también.
Entonces, espero que este les sirva mucho. Esto sirve para los niños, para los abuelos, para nosotros, los más jóvenes. Hay que es prevenir, hay que coger y darnos defensas, como el de la cebolla que les hice para ustedes. Entonces, muchas gracias por estar ahí. Suscriban, inviten este video a otras personas, que eso les puede ayudar. La sábila aquí en Colombia, pues casi hay muchas en casas, en las casas se tiene. Ahorita no hay necesidad de ir a comprarla porque en la mayoría de casas se encuentra sábila. Entonces, Dios los bendice, muchas gracias.